Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a Inmost, un vídeo de primeras impresiones, es una beta, ¿de acuerdo? La verdad que le llevo siguiendo el tiempo bastante, o sea, la pista bastante tiempo, perdón. Me llama mucho la atención el apartado gráfico y el estilo del juego. Es una aventura 2D, creo que con toques Metroidvania, de terror. Es un concepto que rara vez he visto, creo que nunca he jugado, y me llama mucho la atención. A ver, similares... Podría decir que Little Nightmares y los de la misma compañía, el Limbo y... ¿cómo se llamaba el otro? Inside, creo que era. Que eran aventuras laterales, de terror y tal. Pero este así con este pixel art, nunca había jugado nada parecido. Está muy, muy bonito, llama mucho la atención y quiero disfrutarlo con vosotros. Es una demo, ¿vale? Creo que dura unos 20, 25 minutos. Así que, sin más dilación, bienvenidos a Inmost. Empezamos ya, ¿eh? ¿Qué le pasa al personaje? Da como pasitos. Vale. Oh, recoger. Poner. No llego. Tengo que poner algo encima de la mesa. Vale, me ha quedado claro, crack. Ok. Abrir. ¡Hostias! Era una figura como de un hombre y una mujer, ¿no? Quizá los padres. Entiendo es por qué me veo obligado a bajar por el conducto del aire, tío. ¿No estás en tu casa? Abrir. Encender. Ahí va. ¿Por qué la luz hace eso? ¿What? Es como... ¿Me he muerto? Ah, si me pilla me mata, ¿eh? ¿Qué es eso del fondo? ¿No? Hostia. What? Vale, aquí pasamos nosotros, ¿no? ¿Puedo rodar? ¡Ey! ¡Esta es la casa! Ah, no. ¡Ey! ¿Qué ha pasado? Me ha caído algo encima. What? Ah, espérate, que me he muerto otra vez. ¡Uy! ¿Qué es este? ¿Y este quién es? Me he escondido aquí. Se me da muy bien esconderme. Nadie ha sido capaz de encontrarme. Desde hace años. O a lo mejor se han ido todos a casa. Ahora estoy triste. Ayudé a mi hermano a esconderse detrás de las casas. No lo busques, por favor. Fue duro, pero alguien tenía que hacerlo. ¿Esto que era como un easter egg? No abre, ¿no? Ahí va. Examinar. Tú, pero un momento, ¿qué había por la derecha? Vale, con los gatillos no hago nada. Con esto salto. Con esto también. Ahora puedo romperlo con el arma que he cogido.
No, no, pero quiero terminar, ¿eh? Quiero terminar por allí. Vale, con A salto, con la I también. Con esto interactúo y con este ruedo. Vale. Ok. Me hace falta un cuchillo. ¿Eso que hay colgado qué es? Parece una guitarra, tío. Vale, esto debe ser un punto de guardado, ¿eh? Al fondo hay como una cruz. Se me ha caído la llave al pozo. Seguro que papá me castiga. ¿Por qué te va a castigar, hijo? ¡Lo acabo de empujar! ¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué me has empujado? ¿Por qué me está pasando esto? Tío, me estoy sintiendo muy mal con este videojuego, ¿eh? ¿Eso qué es, por cierto? Algo aquí, pero no puedo interactuar con ello, ¿eh? ¿Veis? Hay algo, pero no puedo hacer nada con ello. Nada, por aquí no puedo ir, ¿no? La puerta no puedo abrirla. No quería empujarle, ¿eh? No, he descubierto algo. No sé qué son esos cristalitos. ¿Cómo? Ah, vale, la ves para rodar. Vale. O sea, puedo atravesarlo rodando, ¿no? Ah, no. Falta la llave. Esas sombras que serán. Aquí me falta un pico. Vale, ya voy viendo un poquillo lo que es el toque Metroidvania que tiene el juego, ¿vale? Vale, otro de esto. Poner. No, pero me come. Vaya hostia, me lleva. El cristal ya lo cogí, ¿no? Sí. No, no, pero no subas. O sea, salta simplemente. A ver. No, pero otra vez, tío, de verdad. Yo simplemente quiero saltar, baitearlo, ¿sabéis? ¿Hay algo aquí? No. Pues no, no entiendo muy bien esta parte. Ah, vale, vale. Aplástalo, 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 aplástalo. Vale, no había que saltar. Ok, ok. Aquí hay algo, ¿eh? What? ¿Qué está pasando? ¿Esto será como una pesadilla o algo así? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de aquella historia sobre unas flores? Pensé que era una buena historia, que tendría un final feliz. Leedlo vosotros, ¿vale? Pues si lo leo yo, como que se corta un poco la inmersión, ¿vale? Con mi voz de mierda. Un gorrito. It's a tale about pain. Let me tell you again. Te la contaré otra vez. These lands were dead, destroyed.
destroyed and devastated. All you could hear was the whisper of the ashes. Then a stranger came. He held a spark in his hand. The stranger opened his hand, and the spark was set free. Light returned. Yet pain was the price for this light. Screaming filled the air. Time passed. The screaming grew silent. Pain became a familiar friend. Some disappeared from the lands. No one knew whether they had crept away or been taken by pain. Yet many also remained. Castles which once rose into the skies fell into ruins. Time wiped clean any trace. Centuries passed. The people started calling the stranger the Keeper of the Spark. He kept watch over the land, soaking up the pain of its people. But the people had hope. They were growing flowers. Los subtítulos van un poco retrasados. Han contado una historia un poco parecida a la de Dark Souls, ¿eh? No sé si es cosa mía. No puedo atravesarlo. Hay como un cofre ahí, pero no puedo cogerlo. Dice que había una tierra subiendo en la oscuridad. Llegó un extraño con la chispa. La chispa fue luz. Pero el precio de la luz era el dolor. Porque el extraño consumía a la gente. Ahí va. Un poco turbio todo, ¿no? No puedo subir allí, ¿eh? ¿Cómo destruyo yo la babosa esa? Hijo, ¿quieres bajar? Hay una palanca aquí. Soy medio imbécil. Bueno, medio no, completamente imbécil. Un cristalito. ¡Joder! Esto sin el pico no puedo. Y esto no puedo entrar tampoco. Ah, se ha quedado sin munición. ¿Puedo atravesarla? No. ¿Cómo recargo la ballesta? Bueno, ya lo averiguaremos. Supongo que tengo que buscar una flecha nueva. Porque no puedo recargarla, ¿veis? No puedo. Está resultando muy bonito. Oh, el cambio de música no me ha gustado mucho, ¿eh? Eso tiene que corregirlo. Gatito, quiero salir. Tienes que abrir la rejilla. Está rota, hay que buscar un mango. Tengo que salir como sea. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Ahí hace falta una pala. Una palanca, ¿no? Para romperlo o algo. ¿Es un cofre? Ahí no hay nada, ¿no? ¡Ahí va! Ah, es cierto, había una cosa ahí bajo el suelo. Espera, pues voy a hacer así y lo cojo por aquí. Bueno, no sé muy bien qué es esto. Parece como un cofre, pero... ¿Es munición para la ballesta? Sí. Vale, fantástico. ¿Qué había ahí? Porque hay una caja ahora. Antes no estaba... Antes no golpeó la caja, creo. Golpeó la mierda negra. Vale, estupendo.
We did it, boys. No puedo golpearlo, ¿no? Lo conseguimos. ¿Puedo tirar otra? No. Es igual, tiro otra flecha y pasa algo. Pan. Vale, por aquí puedo utilizar el pico. No puedo utilizar el pico aquí, me suena, ¿eh? Mira. Supongo yo que... ¿Qué es eso? Empujar. ¿Empujar el qué? Ah, la puerta. Recoger. ¿Recoger el qué? Ah, recoger la puerta. Poner. ¿Hijo? ¿Qué haces con ella, crack? No, espera. Ah. Es que no sé muy bien qué hacer con ella, ¿eh? No sé, déjala ahí. Romper. ¡Ahí va! ¿Cómo? ¿Y cómo cojo esto? ¿No puedo llegar allí? Pero es que no sé qué hacer con la puerta, ¿eh? Os lo juro, no sé qué hacer con ella. Porque el tío la recoge, pero ¿y qué? Toma. Ah, vale, vale, es que... Vale, perfecto, había que cubrir esto. Había que cubrir la fosa. Ahí ahora haces aquí. Ok. Vale. Aquí hay algo, ¿eh? Tengo un sexto sentido para... Ah, que no lo he cogido. Para los secretos, tío, en los Metroidvania, que es una locura, ¿eh? Vale, rompe aquí. Más para arriba. ¡Ey! El niño ya no está. El niño ya no está, tío. Vale, puedo abrir esto. Esta es la palanca, ¿verdad? Toma. Esa es la palanca, creo, para abrirle la puerta al gato. ¡Ay, ay, ay! Coño, qué susto. Vale, listo. Tienes que abrir la rejilla. Que sí, ya está. Crack. Has abierto la rejilla. Pero ya no sé si quiero salir. Como los gatos. ¡Ay! ¿Por qué le haces eso a la gente? ¿Cómo te atreves? No lo entiendo. Qué desfachatez. ¿Por qué le haces un pu... Ahora cuando vuelvo no está, ¿verdad? Ah, sí, sí está. Yo no quería empujarle. Esto no sé qué es, gente. Parece como un banquito. Pero no me deja interactuar con él. Esto no será un boss, ¿no? No, hombre, no, no, hombre, no. Hostia. ¡Ahí va!
Hostias, me ha reventado, ¿lo habéis visto? No puedo escapar. ¿Si me escondo aquí? Ay, mira, hay un secreto. ¡Ahí va! Vamos a ver. Está muy alta la música, ¿eh? Me escapo, me escapo, me escapo, me escapo. ¡Dios! Se ha reventado ahí contra los pinchos, ¿eh? ¿Qué es el engranaje este? Ah, para bajar la escalera, vale. He cogido ahí una cosa. Pero también una escalera aquí arriba, ¿eh? No llego a ella. No puedo utilizar más el engranaje, creo. No. ¡Suéltalo! Hay un secreto ahí, ¿lo veis? Hay como una escalera, pero no puedo llegar. A ver, déjame probar. Vale, suelta, crack. No, de aquí no se mueve. Bueno. Bueno, pues nada. Supongo que no es nada. Aquí no hay nada. ¿Aquí hay algo? No. Ahí arriba hay algo, como una notita de algo. ¿Qué ha pasado? Ah, puedo quitarme. ¿Qué es eso? Ah, el bicho. Oh. Cold was the light of the spark. Terrible its price. Yeah, ¿qué somos ahora? Served the keeper out of fear. Muchos servían al guardián por miedo. Y el guardián mantenía el silencio. ¿Cómo subo aquí? No puedo saltar, ¿eh? O sea, mi personaje no salta. Ataca y poco más. No entiendo. Ah, cojones. Se hace tocadísimo, ¿no? Aquí puedo apuntar así. Asqueroso. Vaya, dos ya te he metido, crack. Vale, es difícil, ¿eh? El combate. O sea, no es difícil. Oh, qué mecánicas. No, sino que
Especialmente por la carencia de mecánicas, se hace complicado. Others served the keeper out of greed, expecting to be rewarded for their service. Ahí fue donde escapé, ¿no? Me muero. ¿Qué me pasa? Ah, vi un tentáculo. Nah, hay que hacer esto. They went into the lands and they gathered the pain. Oh, what? The pain multiplied. And their own hearts blackened. Les arranca la luz. Gracias por jugar, Inmost, coming 2020. Ha habido tres historias distintas. La del niño. Bueno, no, cuatro historias. La del niño, la del anciano, la del hombre, que era la mayor parte del juego, y esta, la del caballero. Qué curioso, ¿eh? Me ha llamado muchísimo la atención. Me ha parecido precioso. Una inmersión increíble. Me encanta que sea de ensayo y error, ¿vale? Que no te castigue volviendo atrás al checkpoint, ¿sabes? Eso está muy bien. Los puzzles están bien tirados. Y la historia parece, no sé, parece bastante inmersiva, tío. Bastante interesante. Lo que habrá que entenderla, porque ya, o sea, no he entendido mucho. Simplemente han dicho que un reino, la oscuridad, llegó un extraño que encendió la chispa. De repente hubo luz, pero la luz consumía a la gente. En fin, habrán que entenderlo, ¿no? ¿Qué le ha pasado a este caballero? ¿Por qué ha luchado contra la oscuridad y también mató al inocente y le arrancó el corazón o la luz? ¿Por qué? ¿Sabes quién era? En fin, muchas preguntas. Inmost, realmente no sé cuándo sale, ¿vale? Voy a mirarlo en Steam ahora mismo y os digo, posiblemente el juego se pause y no escuchéis ni veáis nada. Pero voy a mirar yo cuando sale el juego. Pone 2020, ¿vale? No tiene fecha prevista de lanzamiento, simplemente 2020. Así que tocará esperar. En cuanto salga, lo tendréis en el canal 100%. Me ha encantado, espero que vosotros también. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra, chao.